con nuestro primer invitado. Amables televidentes, quiero dar la bienvenida a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Las medidas últimas anunciadas durante esta semana preocupan a algunos sectores. ¿Cuáles son las preocupaciones que están causando cierta intranquilidad en el sector productivo? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Un cordial saludo a la audiencia de RTU. Mire, en general, ciertas medidas que se han tomado están bien. El gobierno está bajando el gasto, se está focalizando por el momento los subsidios a la gasolina super, o sea, se está eliminando el subsidio a la gasolina super, y se está subiendo el precio del combustible al sector camaronero y al sector pesquero. Nosotros por el momento pensamos que esa medida no se debe tomar, pero en fin, se ha llegado a un acuerdo de precios, lo cual asumo que beneficiará a ambas partes. Por el resto, mire, bajar el déficit fiscal, como se anuncia, no está mal. Inclusive podrían ser un poco más agresivos, pero veremos el desenvolvimiento de esas decisiones durante este año, porque hay 70,000 contratos de servicios ocasionales, que veamos si es que se renuevan, no se renuevan. Mucho por hacer todavía, estimado Carlos. ¿Es necesario bajar el tamaño del Estado aún más? Bueno, definitivamente, si es que usted calcula, tenemos alrededor de 550,000 servidores públicos, la nómina del Estado es de 9,000 millones de dólares, esa cifra no me entra ni siquiera en la cabeza. En bienes y servicios gastamos alrededor de 1,300 millones de dólares al año, entonces usted puede darse cuenta que todavía se puede bajar el monto de la nómina. Además, tenemos alrededor de 22 empresas públicas, 40,000 empleados públicos, empresas que pierden mucho dinero, y muchas veces se puede adelantar decisiones que en este momento están frenadas, tal vez por temas de ley, tal vez por temas de que quisieran hacer que ciertas empresas funcionen, pero en el caso de algunas de ellas yo creo que lo mejor sería cerrar, ver la manera de concesionar, no sé, mucho por hacer, Carlos. El presidente ha anunciado, el gobierno anuncia, que no habrá más elevación a los combustibles, ni al diésel ni a la gasolina. ¿Qué mensaje nos da esto con estos anuncios? Mire, Carlos, para nosotros, y hemos sido claros en nuestro mensaje, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que servir a los más pobres. Sin embargo, no podemos mantener estos subsidios para todos. ¿Por qué? Porque el Estado desde el 2009, si vemos cifras, ha pagado alrededor de 21,000 millones de dólares, ha gastado alrededor de 21,000 millones de dólares en estos subsidios. Si es que tomamos en cuenta que el déficit de presupuestario en la misma fecha es de 30,000 millones de dólares, usted se dará cuenta de la magnitud del gasto en el cual incurre el gobierno. Entonces, mire, en este momento lo que nosotros pensamos es que se debe focalizar los subsidios por medio de la tecnología adecuada. Y en este momento en el mundo se han desarrollado tecnologías que permitirían controlar a quién se vende y a qué precio el extra, el diésel. En el caso del gas es un poco más complejo, pero siempre se puede subir el bono de desarrollo humano, se puede bajar el formato de las bombonas. En general hay mucho por hacer, sin embargo hay que evaluar las mejores alternativas. Ahora, el riesgo país está creciendo, se ubica alrededor de los 750 puntos. Esto sin duda encarece las tasas de interés a las que tiene que acudir el Estado para financiar su brecha fiscal. Dentro del sector privado, ustedes son los generadores de la economía, los que traen los dólares. ¿Por dónde también tenemos que comenzar para bajar esta penalización e incrementar la credibilidad del comercio internacional? Mire, de lo que vi hasta la semana pasada, yo me fijé, hasta el viernes había bajado hasta en un 30% el riesgo país, que es una muy buena señal. De 683 puntos, me parece que bajamos a 580 puntos. Mire, la estabilidad fiscal, un buen manejo económico, la reperfilación de la deuda, cuidar los ingresos petroleros, es lo que permitiría que baje el riesgo país. Tomar decisiones que empiecen a mover más la economía. Miren, el país todavía el sector productivo le hace falta competitividad. Los costos de producción son muy altos en el Ecuador. ¿Cómo movemos más la economía? Dándole más competitividad al sector productivo. ¿Para qué? Para que baje los precios, para que contrate más, para que pueda inclusive
pagar más utilidades el rato que se mejore y que mueva la economía en general. ¿Cómo se hace eso? Bueno, reformas en el código laboral, reformas del código monetario para traer más depósitos, para que las empresas cuenten con más capital de trabajo. Definitivamente tenemos que bajar la carga arancelaria, definitivamente deberíamos evaluar cómo empezamos a bajar el ISD. Y paralelamente debemos trabajar en la tramitología para facilitar los negocios en el país. Ahora, el sector laboral ha manifestado que en esta última ley económica favorece al sector de mayores ingresos, al sector productivo, que las utilidades de ellos el año anterior superaron en 18 millones al año anterior, de manera que este es el sector que está siendo beneficiado. Por el otro lado, también hay el deseo de asistir a las clases menos favorecidas, a los pobres, que está muy bien, dicen ellos. Pero, ¿qué pasa con esa gran masa de la clase media? Mire, este proyecto de ley no es que beneficia a un sector o a otro sector. Si es que los incentivos se aplican como se deben aplicar, quien se beneficia es el ciudadano. ¿Por qué? Porque según los cálculos que ha hecho el gobierno, van a haber alrededor de 60 mil contrataciones por año, dicen. Con la nueva ley de incentivos, con la inversión que debe llegar al país o con la reinversión que debe llegar al país por medio de esta ley. Además, se está en algo ayudando a las empresas, eliminando el impuesto mínimo, se está eliminando el impuesto a la ganancia en la venta de acciones, lo cual es positivo. Todo esto, ¿qué es lo que genera más confianza? ¿Qué debería generar esto? Más inversión. Esto debería atraer al dinero, el capital al país, para que las empresas puedan contratar más, las nuevas inversiones puedan contratar más. Entonces, no es que esto beneficie al sector productivo. Si es que se trabaja paralelamente en algunos otros ámbitos, esto va a beneficiar al país, al ciudadano común, Carlos. Hay anuncios de los sectores, de algunos sectores sindicales, hay otros sectores que no están de acuerdo en esto de las movilizaciones, de las paralizaciones. ¿Cuánto perjudica al sector productivo parar? Un sector sindical dice, es hora de las propuestas, no de las protestas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Mire, no tiene sentido en este momento salir a protestar. No se ha afectado a la clase trabajadora. En este momento lo que debemos hacer es trabajar, empleadores, trabajadores, el Ejecutivo y la Asamblea, para buscar soluciones. ¿Para qué? Para atacar el principal problema que tiene el Ecuador, que es la falta de fuentes de empleo. Ya vemos las cifras, el 60% de los ecuatorianos, de la población económicamente activa, no cuenta con un trabajo formal o está en el desempleo. Los nuevos o los líderes de los trabajadores en este momento deben pensar ya que estamos en otra época, estamos a vísperas de la cuarta revolución industrial. Tenemos que crear las condiciones adecuadas para que se pueda contratar más, señor, y debemos trabajar juntos en una reforma del código laboral. Que tiene que apuntar hacia dónde. Los trabajadores dicen que serían perjudicados, que el contrato por horas, en fin. ¿Por dónde debería ir este acercamiento? De tal manera que los trabajadores tengan trabajo, los empleadores tengan la tranquilidad de contratarlos y el Ecuador se beneficie. Mire, debemos tratar de que las empresas contraten más, que tengan la facilidad, respetando todos los beneficios de ley, pagando todos los aportes, todos los beneficios sociales, para que pueda la empresa contratar más horas sin incurrir en más gastos, para que se elimine la recarga del 35% en la contratación eventual, para que el emprendedor pueda contratar por un periodo de prueba, el que abre una nueva línea pueda contratar con un periodo de prueba razonable, para que no exista el vacío legal que existe actualmente en el cálculo de la jubilación patronal. En muchísimos aspectos tenemos que trabajar, esos serían los principales, Carlos. ¿Y sabe qué generaría eso? Le daría competitividad al sector productivo y podría tener la facilidad, porque esto es lo que tenemos que trabajar, en esto debemos trabajar, en que tenga la facilidad el sector productivo para que contrate a la gente que está en el desempleo, para que empiece a mover más la economía, estimado Carlos. Hay también una preocupación en varios sectores, particularmente en el costo del dinero.
El costo de dinero en el Ecuador, las tasas de interés no se compadecen con una realidad. Claro, estamos en economía dolarizada. Frente a eso, ¿qué hay que hacer, presidente? ¿Qué sugieren ustedes? Mire, en el Ecuador la banca es extremadamente regulada y por eso tiene muchísima liquidez. Lo prudente en este momento es que llegue competencia al Ecuador, que llegue la banca internacional. Debemos cambiar el código monetario. ¿Para qué? Hay que cambiar ciertas leyes para que puedan llegar depósitos de extranjeros al Ecuador. ¿Para qué? Para que sea competitivo el sector bancario, para que sea un buen negocio, para que venga la banca internacional. ¿Qué sucede si esto se da? Que llega más dinero al país. Y si es que hay más oferta de crédito en el país, ¿qué es lo que va a suceder? Van a bajar las tasas de interés. Se pueden seguramente ampliar los plazos. Entonces esto generaría un beneficio al ciudadano. Esto generaría un beneficio al sector productivo que siempre, siempre le hace falta capital de trabajo para hacer que sus negocios crezcan. Si los negocios crecen porque tienen más capital de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues contratar más. Entonces, definitivamente, usted lo ha dicho, debemos trabajar en el código monetario, debemos trabajar en el código laboral, debemos trabajar en ciertos impuestos y debemos trabajar en la tramitología, señor. De esa manera se va a sacar al Ecuador adelante. Ahora, desde el Banco Central se ha manifestado que todas las condiciones están listas para que venga la banca internacional, pero que no resulta muy atractivo en un mercado de 16 millones de personas, de habitantes, y donde de ese monto apenas el 50% está bancarizado. Mire, es que no debemos pensar solo en el mercado ecuatoriano. Ahí es donde cometemos un error. Usted tiene que permitir que llegue la banca internacional, pero también tiene que darle negocio. Entonces, deben haber cambios para que los extranjeros puedan venir a ahorrar en el Ecuador. ¿Cómo pueden venir los extranjeros a ahorrar en el Ecuador? Con todos los controles, obviamente, con todos los controles para el lavado de dinero. Pero ¿cómo pueden llegar a invertir en el Ecuador? Es si se les da beneficios tributarios, y en ese sentido debemos cambiar las leyes. No solo para que llegue la banca, sino que para que también lleguen depósitos, señor, que es lo más importante. Gracias a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más invitados.